amor. Mira, te traje buscapinafén, que tengo entendido que eso es lo que se toma para el malestar que tienes. No, pa, es que no tengo cólico. ¿Y entonces qué te pasa? Es que... ay, no sé si decirte. Ay, mi amor, tú sabes perfectamente que tú y yo somos solos en este mundo, que yo te tengo a ti y que tú me tienes a mí. Yo sé eso, pa, pero es que no es tan fácil. Mi amor, me estás preocupando. A ver, no me vas a decir qué te pasa, entonces me voy y no quieres hablar conmigo. Bueno, listo, no. Gracias. Ven. Ven, a ver. Tú sabes perfectamente que tú me puedes contar cualquier cosa en la vida que tu papá siempre lo va a saber manejar de la mejor manera. ¿Mm? Cuéntame qué te pasa. Bueno, ¿me lo prometes? Prometido. Pa, es que... ¿qué? Es que me enamoré de un amor imposible. Bueno, a ver, ¿quién es ese joven que le tiene roto el corazón a mi hija? Dime su nombre, a ver. No. El problema es ese. Primero... no... pues... ¿qué? No es tan joven. Y además está con alguien ya. Pasamos muy rico, muchas gracias. Soy yo el que debe agradecerte por aceptarme la invitación. Pensé que estábamos en la misma página. No, no es eso. Lo que pasa es que yo siento que vamos un poquito rápido. Eso es todo. Si los dos nos gustamos, no hay nada que pensar. Simplemente dejarnos llevar por nuestros sentimientos. No, de verdad no. Además, estoy con la cabeza en otro lado. Bueno, si no estás de acuerdo con que pasemos al siguiente nivel, no hay problema. No te va a presionar. Que estés bien. Chao. Ay, casi dejo mis canciones. Déjalas. Estoy seguro que algo se puede hacer con ellas. No, lo que pasa es que es más bien como personal. Igual no están todas las canciones. No importa, luego me das el resto. Además, esta no es la última vez que nos vamos a ver, ¿verdad? Bueno, dale. Que estés bien. Chao. ¡Por Dios, Riff! ¡Haga silencio! Usted no puede ver a un pobre durmiendo porque una vez se le despierta toda la envidia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Viste mucho ruido? No, fue un ruido. No, es que yo normalmente me despierto así por arte de magia. Lo que pasa es que hoy quiero que el día tenga 48 horas, por eso madrugué. ¿48 horas? Ajá. Pues eso tendría que ser un milagro. Y con la suerte que usted se manda, lo dudo mucho. A ver, Santi, deja de tirarme mala onda, por favor. Y que realmente necesito un milagro el día de hoy. ¿En serio? Pues con esa actitud... dudo mucho que lo va a lograr. A ver, yo soy 100% actitud hoy. Hoy la conquisto sea como sea. ¿Cuento con usted? Obvio que cuenta conmigo. Pero dentro de 3 horitas que me vais a dormir. Anda, anda, dale. Sí, buenas tardes, de DC Records. Sí, para confirmarle que voy a la eliminatoria del concurso. Muy puntual porque ya conoce las reglas. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Hola, Leti. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Necesito que me hagas un favor. Sí, cuéntame. Contacta a estos 3 periodistas y haz una cita con ellos. Miguel. Apenas termine de llamar a las concursantes, yo sigo con los suyos, ¿me parece? No, te preocupes. Yo las sigo llamando. Pero, don Miguel... lo mío tampoco va a esperar. Gracias. Sí, señor. Venga, pero ¿cómo le das con propina? ¿Solamente okay? Para hoy? No, apenas. Es una cenita. ¡30,000! Algo simple, pero por favor. ¿Sí? Listo, Riff. Yo veré. ¿Sí? Pero solo por hoy. Pero muchísimas gracias, Fausto. Muchísimas gracias.
¿A que no sabe qué? ¿Qué? ¡No, Fausto, no perdió el far! ¡En serio! ¡Sí! ¡No perdió el far! ¡Grande, Fausto! ¡Fausto! ¡Gracias, papá! ¡Ay! O sea, no, todo nos está saliendo como pesado. ¡Sí! ¿No? ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Ahora con qué seguimos? No, y bueno, ahora tengo que hablar con Alex y cambiar su forma de pensar, de vernos como amigos. Y mira, si no se motiva con esto, no se motiva con nada. Bueno, pero le queda la satisfacción de que usted se puso rodilleras y lloró como un bebé. Mate, mira, estoy haciendo tus consejos. Prefiero intentarlo, dejar todo en la cancha y después no arrepentirme por no haber hecho nada. Bueno, sí, 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 muy bien, flaco. ¡Así se habla! ¡Vamos! Ven, pero una pregunta. ¿Qué? ¿Ella ya confirmó que sí venía? ¿Vamos por las mesas a acomodarlas? Sí. Sí, le miento es esta noche. Muchas gracias. Por este lado, ya nos podemos asegurar que nadie le va a decir a Alexandra que la eliminatoria es hoy. ¿Previniste a Valeria? Claro. Bueno, entonces podemos estar tranquilos. Igual nos tenemos que asegurar con la cita tuya. ¿Salir esta noche? No sé, Riff. Alex, solamente vamos a un bar a cantar, a tomar algo, tranquilo, con amigos, nada más, ¿es eso? Mira, si estás dudando de mis sentimientos que te dije el otro día, quiero que te quedes tranquila. No es que hayan cambiado, pero sí, ya me quedó claro que solamente podemos ser amigos. ¿Seguro? Sí, Alex, sí. Quédate tranquila, por favor. Vamos con amigos, con Santi, con amigos de Santiago que son músicos, son muy chéveres. Y nada más, ¿no me crees? No, sí. Solo que... Bueno, no, si tú me dices que es un plan de amigos, entonces me pone muy contenta. Qué rico ir a cantar y a molestar con ustedes. Bueno, escúchame, te paso a buscar a las 6, ¿te parece? Listo, de una. Chao. Listo. Chao. Sí. Sí, choque las 5. No, ¿cuál es choque las 5? No, 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 no. A ver, ¿qué le pasa a esa cara de cólico? Se parece a las chicas ahora. No, ¿cuál es chica ni cuál cara de cólico? Es que pienso que usted está jugando con candela y a Alex no le va a gustar para nada que usted la esté engañando. Santi, es la única manera que tengo para demostrarle que lo que siento por ella es sincero. Sí, pero es que yo pienso que usted se está metiendo en problemas. Deje de pensar tanto y el único problema va a ser mío si yo hoy no la convenzo de que ella me dé una oportunidad. Bueno. Pero pienso... ¡Basta de pensar, Santiago! No solo decir, y sus comentarios no le... Isa, ¿tú en cuánto terminas ahí? Mami, no sé, una hora con las manos y otra con los pies. Mira, no me pintaste bien esta uña. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque quiero que ensayes. Ay, mamá, no te estreses. A mí siempre me va bien, siempre me va bien, entonces ya. No te confíes que la competencia está muy dura. Mi mamá hace directa. A ti lo que te impacienta es que mi hermana esté en la competencia. De lo contrario, no estuvieras así. No, no me impacienta que ella esté en la competencia, porque ella se va a ocupar Cristina. ¿Cómo así? Pues, nena, tú sabes que Cristina está de parte de nosotros y nos va a ayudar. Ya, eso es todo, no te preocupes. Mamá, ¿acaso no me has contado algo? ¿O acaso Cristina está dudando del trato? ¿Cómo se te ocurre? Yo a ti te lo digo todo. Mira, vete a ensayar, ¿sí? Sí, claro. Ah, sí, ya te llamo. ¡Adelante! Rafael, ¿me mandaste a llamar? Sí, claro, siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Claro. Miguel, tú me conoces hace años y sabes que a mí no me gusta andar con rodeos, por eso te voy a preguntar de una. ¿Tienes una relación sentimental con mi hija Melissa? Yo, por supuesto que no, Rafael. Bueno, el otro día entré y los vi abrazados acá en la oficina, por eso te pregunto. Ah, era por eso, ¿no? Ya te dije que simplemente la estaba felicitando por lo bien que lo está haciendo en las presentaciones. Lo que pasa es que llegué a la casa también y me la encontré llorando, dizque por un hombre mayor. No, Rafael. Melissa es una niña muy linda, pero sobre todo es eso, una niña. Me alegra mucho que pienses así, Miguel. Que Melissa es una niña. Además, tú la has visto crecer durante todos estos años y sabes perfectamente que para ella yo he sido padre y madre, que sus problemas son los míos. Nada, hombre. Perdóname, sí. Pero
Perdóname por ponerme en esta situación del padre celoso, pero ya sabes. Así que adelante. Sigue con tu trabajo, no te preocupes. ¿Cuál le gustarán? Estas seguro le van a gustar. Estas, tenemos estas. Estas también. ¡No más, Riff! ¡No más! Mire, le juro que si no tuviera las manos ocupadas, le clavaba estas matas en la cabeza. Ay, hermano, deje de ser tan flojo, por favor. Ayúdame, que esto no es fácil. Riff, le aseguro que las mujeres no se fijan en la forma de las flores. Alex no se va a dar cuenta de eso. Cómprele cualquier cosa y yo. Pero claro que se fijan. Todas las mujeres se fijan en esos detalles. Hay que ser muy minucioso, Santi. Venga, don minucioso. O le compra cualquier cosa ya, o le boto esto acá y le armo un escándalo. Ay, bueno, ya. ¿Sabes qué? Mejor vamos al puesto de la esquina, que esta no me gusta. ¿Qué? Sí. Riff, ahora sí lo mato. Hola, amor. Oye, qué pena interrumpirte. Tranqui. ¿Estás bien? No sé, te veo con una cara como si tuvieras cólico. ¿Qué te pasa? Papá, no me pasa nada. Ya estoy mucho mejor. Lo que pasa es que hay un tono que no me sale. Acuérdate que esta eliminatoria es fundamental para la final, ¿sí? Papá, me va a ir bien. Tranquilo. Eso espero, yo sé que sí. A trabajar duro. Nos vemos ahorita. Dale. Don Miguel, ya agendé las citas con los periodistas. Muy bien. Necesito otro favor tuyo. Dígame. El folder de los formularios donde están las concursantes. Ya en un momento se lo llevo a su oficina. No. Yo lo miro acá, no hay ningún problema. Sí, claro. Aquí está por los apellidos. ¿Viste eso? O sea, no es por nada, pero tuvo cara de cólico en toda la grabación. Ay, pobrecita, deberíamos darle una buscapina fem, ¿no te parece? Uy, sí, es buenísima, a mí me cae súper bien. Bueno, mujer, este es nuestro momento, hay que salir y cantar con toda. Bueno, espera mi momento. Ah, bueno, dale, sigue. Oye, Miguel, ¿tú has hablado con mi hermana? Yo no sé nada de ella, se la pasó en la universidad y no llega. Sí, ella me dijo que ya venía por acá. ¿Ah, sí? Ah, bueno. ¿Cuadraste la cita con Alexandra? La verdad se me pasó, estuve pendiente de otras cosas. ¿Qué es lo que te pasa? Lo que tú no haces lo está haciendo su hermana. Mírala, está llamando. Ven, la llamas ya mismo. Bueno, chicas, por favor, préstenme sus celulares. Es una norma del concurso para que se concentren más para su presentación. Isa, préstame, por favor, tu celular. Es por su bien, para que le salga la presentación impecable. Las veo muy desconcentradas, así pueden ensayar mejor. ¿Aló? Te tengo muy buenas noticias. Imagínate que le mostré tus canciones al productor Francisco Lozano y está sorprendidísimo con tu talento. ¿En serio? Claro que sí. Es más, me dijo que si nos podíamos ver esta tarde. ¡Qué buena noticia! Pero, ¿tiene que ser hoy? Lo que pasa es que me comprometí con alguien. No, Alex, imposible. Mira, Francisco es un productor muy importante y mañana mismo viaja para Los Ángeles. Y yo creo que no te puedes perder esta oportunidad. ¿Qué tal si nos vemos en tu casa? ¿Te acuerdas que me dijiste que tenías unas canciones allá? De pronto le interesa una de ellas. ¿Y tú sabes más o menos cuánto nos vayamos a demorar? ¿Sabes? Por ahí una hora. Mira, te prometo que a las 6 estás libre. Ah, bueno, si a las 6 estoy libre, perfecto. Entonces acá los espero. Oye, ¿y qué es lo que tienes que hacer esta noche? ¿Un admiradorcito del que tenga que preocuparme?
No, 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 no te preocupes. Es una cosa de amigos. Ok. Chao. Esta no va. ¿Esta no? A ver, ¿esta? ¿Esta negra? Eso es. Creo que sí, esta es. Esa es, esa es. No, no, no va contigo, no va con esa grandeza que tienes. No, 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 quítate, quítale. Next, 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 next. Siguiente. Confío en vos. ¡Ojo! Dale, 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 dale. Eso es, muy bien. Al otro lado. No. No. Son grandes, papi. ¿Sí? Son grandes. Te digo una cosa, que te estoy arreglando. Y yo te veo así con este vestido y en serio me dan ganas de invitarte a cenar. Sani, no seas bobo. No, ¿te gusta en serio? Claro, te ves súper bien. Elegante. Uy, ¿y eso para dónde vamos? ¿Escuchaste algo? ¿Una voz? ¿Algo raro, no? ¡Mosquitos! Sí, un mosquito. Un mosquito. Oigan, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Motorcito, ¿no? ¿Ketty? ¿Ketty? ¿Qué te importa? Ay, siguen bravitos conmigo. Suave. Por supuesto, Jiménez. Y todas las cosas que hablamos acá, vos vas y la gritás a los cuatro vientos. Riff, tú a mí no me puedes juzgar por ser una buena amiga, ¿ok? Yo lo hice de buena gente. Ya, cállate, Jiménez. Por favor, no quiero volver a hablar con vos de eso. Entonces, pues, ¿saben qué? Si quieres la opinión de una mujer, te ves muy lindo. Entonces me la quito. Te ves horrible. Sí. Quítatelo, 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 horrible, horrible. ¿Y tú sí le diste bien la dirección? Sí, no sé qué pasó. ¿Y por qué no intentas llamarlo? ¿Qué tal que se haya perdido? Alex, Francisco es un productor demasiado importante. Esto es casi un favor personal que yo le pedí. Yo sé, tienes toda la razón. Lo que pasa es que me van a recoger en media hora y como tú me dijiste que salíamos de esto a las 6, pues yo no alcancé a cancelar lo otro. Y es que esa persona que te va a recoger está primero que una cita de trabajo. No dijiste que no era importante, que era solo un amigo. ¡Mesero! ¡Traedme el regalo, por favor! Como ordene, señor. Muchísimas gracias. ¿Aquí tiene? Pero qué elegancia la de usted, señor. Le ha quedado muy bien esa pinta. ¿Me veo muy ridículo o qué? No, no, así debería vestirte todos los días. No, no, es que en serio. No, en serio, Santi. Es envidia de usted porque a mí todo se me ve bien, ¿no? Dale, sigamos, sigamos, sigamos. Dejádmelo aquí, por favor. Como ordene, señor. Muchísimas gracias, caballero. Y ahora, si me permite, iré a recoger a la doncella. ¿Plago? ¿Y esto qué es? La llave de un carro. ¿Pero de quién? No importa en carro, lo que importa es que no se lo van a robar porque está bien bonito, hermano. Ruere. Gracias, Santiago. ¡Vamos, Maradona! ¡Vamos, Maradona! ¡Vamos, Gardel! ¡Vamos! Muchachos, vamos a comenzar con la canción Llegaste. En contados minutos. Tus manos llegaron una tarde a mi vida. Cerraron y sanaron todas mis heridas. Me enseñaste luz en... Miguel. Te dije que no me llamaras. Me vas a hacer apagar el celular. Lo siento. Solo me quería asegurar que estuvieras todavía con ella. Pero aún no sé cómo retenerla. Dice que va de salida y no sé cómo inventarle otra cosa. No me digas que te va a quedar grande una culicagada indefensa. Te hablo en serio, Cristina. Pon a volar tu imaginación. Aquí no se ha presentado ni la primera participante. Mira a ver qué te inventas o qué. Te va a quedar grande, al menos por una hora. Sí, Francisco. Sí. Claro, no te preocupes. Acá te esperamos. Un abrazo. ¿Qué te dijo? ¿Está perdida? No, no, no. Estaba en un pequeño tranco, pero ya viene para acá. Alex, ten un poco de paciencia. ¿Por qué no mejor me enseñas las otras canciones? Para ver qué le vamos a presentar a Francisco. Sí, las dos, pero...
¿Cómo va todo? Bien, oye, no te imaginas la idea tan brillante que se les ocurrió a Natalia y a Julieta para la final del concurso. Me encantan las ideas brillantes, ¿de qué se trata? Bueno, pues realmente como las niñas iban a cantar en la final la canción cada una por individual, para subir la tensión del concurso y para crear muchísima más tensión y muchísima más competencia, decidimos que la van a cantar en parejas. Mira, finalmente quedaron así. Luisa Benavides y Antonia Vázquez. Laura Cifuentes y Melisa Montoya. Isabela Castiblanco y Alexandra Castiblanco. ¿No crees que este tipo de decisiones deberías comentármelas a mí primero? Cristina, por favor, fue una decisión que tomaron Natalia y Julieta y me la acaban de comentar y me parece bien. Dejemos ese carácter ahora en el medio de la competencia y menos a estas alturas. Vamos, Natalia, que sí. Ahorita hablamos. Mira, ahorita hablamos. Una falta de permiso. Cristina, ¿qué voy a hacer? Mi hermana no llega y tampoco me contestó el teléfono. Y me acabo de enterar de que me tocó con ella en la eliminatoria. ¿Qué voy a hacer? Sin llámala, llámala mil veces. Pero es que ella ya tenía que estar acá. Sí, por eso te digo, llámala. A ver, me queda imposible si no me das el teléfono. Pásame. Ay, el teléfono. ¿Qué? ¿Cómo así que la eliminatoria soy? No, a mí nadie me había dicho nada. Sí, 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 ya salgo para allá. Mi hermana está en la disquera. ¿Y qué hace en la disquera? Pues eso mismo me pregunto yo. Nadie me había dicho que la eliminatoria era hoy. Tengo que ir ya a cantar con Isa. ¿Cómo es que tú no sabías nada de esto? Pero ¿cómo así que cantar con tu hermana? Mira, te juro que yo no tenía ni idea. Contéstale a este tal Francisco. Dile que yo ya me fui. Me están esperando. Adiós. ¿Cómo más, Cristina? ¡Alex! 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 Mira, tiene que haber un error. Yo trabajo en la disquera y no sé nada. Tu hermana te tiene que estar haciendo una broma. No, la noté bastante alterada. No, yo no puedo creer que nadie me haya dicho nada. Tranquila, yo me voy a encargar de solucionar esto, pero tienes que pensar bien las cosas. Corriendo no vas a llegar a ningún lado.